A ver, un graduado social es un profesional del ámbito jurídico, pero especializado en el tema de derecho de trabajo y seguridad social. Una habilidad importante es saber mediar, tener una buena oratoria, tener vocación constante para la formación continua, porque necesitamos continuamente tener formación. Al tener que adaptarnos a las normativas laborales y fiscales, al ser normativas que cambian constantemente, la formación es indispensable para nuestra profesión. A ver, yo diría que cada profesión requiere una formación adecuada para la que corresponda, ¿no? Pero hay una serie de competencias que sí que nos pueden servir para todas. Por ejemplo, el tener buena oratoria, el tener asertividad, el tener razonamientos críticos, el tener capacidad de empatía y sobre todo yo pienso que cualquier profesión requiere una formación continua. Para mí la vocación a la formación continua pienso que es indispensable para poder desempeñar cualquier profesión u oficio. A ver, es evidente que las competencias y habilidades se incrementan en función a la experiencia que cualquier persona va adquiriendo en su puesto de trabajo. Pero en realidad esas competencias y habilidades también cualquier persona las adquiere durante la formación y durante su trayectoria de vida. Yo diría que es importante en cualquier currículum y sobre todo en un estudiante que hace un currículum y que aún no tiene experiencia profesional, pues le puede servir el que haya hecho varios idiomas, por ejemplo, el que también esté vinculado a algún deporte, porque yo pienso que entonces eso favorece el trabajo en equipo, el esfuerzo y bueno, y cualquier habilidad que él pueda tener en cualquier asociación o cualquier vínculo que le haya servido. Para mí los colegios son fundamentales, o sea, pienso que los colegios, ¿qué están haciendo? O sea, los colegios lo que hacen es apoyar, formar al colegiado. Pero aparte de eso, que pienso que la mayoría de personas saben de esa función, para mí los colegios lo que son garantía para el ciudadano. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano, cuando va a buscar un profesional para que le asesore, para que le haga un trabajo, es una garantía que ese profesional esté debidamente colegiado, porque el ciudadano tiene la certeza de que es un profesional en el ámbito que se ha formado y que aparte tiene la garantía de que está colegiado para cualquier situación. El networking se fomenta mucho en los colegios porque no solamente el colegiado tiene la oportunidad de recibir esa formación y ese apoyo del colegio, sino que al ser el colegio donde vienen todo el colectivo de graduados sociales, hablando del nuestro, pues él tiene la oportunidad, por ejemplo, el colegiado que empieza, tiene la oportunidad de poder comentar cualquier duda, tiene poca experiencia, o sea que los propios compañeros colegiados le pueden dar el respaldo o el apoyo que pueda necesitar. Para mí un requisito, pero muy, muy importante, es tener ilusión para ese proyecto. ¿Por qué? Porque cualquier proyecto, cualquier profesión a nivel de emprendeduría, necesitas esfuerzo, dedicación y claro, entonces todas estas situaciones, si tú no tienes una ilusión, es más difícil de conseguirlo, ¿no? Tengo que ser consciente que si hablamos solo de emprendeduría,
pues a la mujer lo tiene un poquito más difícil, por eso yo digo que necesita más ilusión para poder desempeñar su profesión, porque claro, la conciliación familiar que todos llamamos, pero que en realidad pues no es una realidad aún, ¿no? Pues cuesta. ¿Cuesta por qué? Porque en realidad la mujer está centrada cuando en realidad ve que puede con todo su entorno, ¿no? Con todo su entorno, que no solamente es el laboral, sino que con su entorno familiar. Pero yo lo que me gustaría transmitir es que se puede. Lo que me gustaría transmitir es que se puede. Yo inicié mi emprendeduría laboral, no trabajaba por cuenta ajena anteriormente, pero mi emprendeduría empresaria la empecé hace 28 años, creé una asesoría laboral y estoy orgullosa de ello porque pienso, y lo que quiero transmitir a las mujeres es que se puede.